Mañana es el día de la salud o de la suerte, según nos toque, y es que se celebra el Gordo de la Navidad. La región de Murcia juega 93 millones de euros, lo que la sitúa en la séptima provincia más jugadora de toda España. Muchos cartageneros apuran hasta el último momento para hacerse con un décimo. Durante la matinal previa al sorteo, así estaba la administración número 13 de Cartagena. Muchos compradores que andaban buscando la inspiración de los últimos minutos. Se me dice que sí, que va a tocar aquí, seguro que sí. Que por eso vengo a comprar el último. Por supuesto que sí, para buscarla. Hay que buscarla en cualquier momento y esto es bueno. El último día. Esto demuestra que las ventas han ido bien este año. Esperando al repunte final, en la región se han jugado una media de 58 euros por persona, lo que equivale a un 2,5 más que en 2017. La venta, la verdad, que va muy bien, bueno, como todos los años. Además, somos una administración que damos siempre premios, muy tradicional en Cartagena, la número 13, y muy bien. Bien, ya esperando dar un premio, que es ya lo único que nos falta, el premio. La última vez que tocó el gordo en Cartagena fue en el año 1981 con la terminación acabada en 43. Lo más buscado a última hora es... No sé, si tiene algo que acabe en 13 es lo que voy a comprar. El 13, siguen por el 13. Seguimos con el 13, sí, sí. Pero bueno, ya evidentemente el 13 ya no está. El 13 nosotros lo tenemos vendido nada más llegar. Que no sean ni 6 ni 2. Le voy a decir que me dé el que ella quiera. No tengo números especiales. El que sea. El que sea. Y ahora, puestos a soñar con el día de mañana... ¿Por qué ibas a repartirlo? Tengo un sueño, que es comprarme una casa nueva. Eso es lo primero. Pues ser más feliz de lo que soy, imposible, pero con dinero. La primera vez que el gordo pasó por la región fue en Yecla en 1864. Fortuna, Cartagena, Murcia en 4 ocasiones, La Unión, Lorca, Alcantarilla, Molina, Torre Pacheco y hasta el año pasado en San Pedro del Pinatar. Hombre, claro, la ilusión es lo que no se tiene que perder nunca. Aunque van a tener tiempo de buscar la ilusión porque gracias a los sistemas informáticos las administraciones pueden apurar las devoluciones hasta la noche, con lo que pueden retrasar el cierre para los todavía más rezagados. Cerraremos más tarde, perdón, y mañana también abriremos. Y ya mañana celebrar la fiesta del premio que demos. Porque ya se sabe que la diosa Fortuna no entiende de horarios y es muy esquiva. La suerte no se busca, la suerte te busca a ti, tú a la suerte no. Así que suerte o salud para mañana.